Muy buenas. Bueno, vamos a empezar. A ver un segundín. Bien, 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 bien. Bueno, ¿qué tal estáis? A ver, un segundo que hemos hecho muchos cambios. Hola, Yolanda, sí. Menos mal que me lo recuerdas, porque es que con los nombres de usuario y todo llevo un jaleo impresionante. Bueno. Hola, ¿qué tal? Qué guay veros por aquí a mis fieles, los que estáis siempre, siempre, siempre. Qué maravilla. Bueno, a ver, dejadme que mire un momento porque creo que he configurado el directo muy rapidito y no me ha dado para poner la musiquilla de fondo. A ver, a ver, a ver. No se oye música, ¿verdad? Solo se me oye a mí. Hola. Bueno, darme aquí un minutillo mientras vais entrando y demás. Que yo la he liado un poquito. Confirmadme vosotras, pero no se oye música, ¿verdad que no? A ver. No, no. Ya hacía tiempo, ¿eh? Ya hacía tiempo que no. Que no la liaba yo. A ver, pero que creo que ya sé lo que ha pasado. Vale, ahora sí. Ahora sí que se tiene que oír. No, 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 cabra de monte. No, no. Nadie la teníais que estar oyendo porque no se oye. A ver. Madre, se ha hecho de día de repente en la cámara. Bueno, ahora sí. Ahora sí, correcto. Ahora se escucha la música, se me ve a mí. Ya está todo. Ya estamos aquí. Bueno, lo primero de todo, cambio de fondo. Sí, efectivamente, cambio de fondo. En esta casa nos encanta cambiar los muebles de sitio. Es una cosa que nos flipa. O sea, ya desde el confinamiento. Yo creo que si empezamos el confinamiento, que en este cuarto donde estoy ahora era el despacho de los dos, de Alberto y mío. Cambiamos el confinamiento y cambiamos los cuartos también. Ya le dimos vuelta. Nuestra casa tiene tres dormitorios. Pues los tres dormitorios les dimos la vuelta y ya ningún cuarto era el cuarto que era cuando empezó el confinamiento. Y ahora también, pues entre que los dos grabamos mucho, yo grabo mucho, estoy mucho rato hablando también y demás, pues hemos dicho, oye, mira, separación, cada uno se ha quedado un cuarto, así que cada uno tiene su despacho. Y yo ahora me he hecho con este cuarto taller maravilloso que si me lo pedís, si no, no, os hago un día una especie de room tour o algo así de todo lo que tengo aquí montado, porque la verdad es que Alberto está en, no sé si está pendiente al chat o no, pero Alberto está para decirlo como testigo que ha quedado un cuarto precioso, precioso, precioso. Aquí un tapiz maravilloso y como todas las influencias, eso es mi sueño. House tours no lo voy a hacer, porque no. Pero el room tour es mi sueño maravilloso y además ahora que me he animado a hacer la última tendencia de Instagram, que es hacer reels, me he lanzado con mi primer reels. O sea, ya había publicado un reels o dos antes, pero porque quería hacer un vídeo y publicarlo. Pero hoy he publicado mi primer reels moñas. Y os están cantando, me habéis dicho muchas que os habéis reído. Y yo ya con esto ya me siento influencer del todo, ¿eh? O sea, sabed que hemos despertado al monstruo, lo hemos despertado, yo tengo guardados 50.000 audios que me han gustado de reels chorrones para hacer. Así que temed, temed porque esto va a ocurrir y va a seguir y va a ir a más. Avisados, avisados estáis todos. Bueno, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Básicamente lo pone en el título y yo soy muy fiel siempre a los títulos, no me gusta mucho hacer clickbait y estas cosas. Hoy vamos a hablar el último lanzamiento de la tienda y el último lanzamiento de mi carrera.
y tendré una invitada especial, va a venir Adri. Hago un momentillo de estos porque ahora mismo Adri está en su tienda, entonces aparecerá y puede que desaparezca por momentos. Ah, bueno, mirad, novedad, he puesto este banner aquí arriba que va apareciendo, lo he utilizado con la herramienta de Stream Tools de alertas que viene genial. Bueno, todo lo que veáis a partir de ahora en el directo está hecho gracias a las herramientas de Stream Tools. Y con herramienta de Stream Tools también he conseguido que Adri pueda estar en el directo y me imagino que irá y vendrá y se marchará porque, pues bueno, si entra alguien en la tienda le tiene que atender y no vamos a decirle que no, atienda su negocio, evidentemente. Así que eso tendremos. ¿Qué os parece? Aparte, pues bueno, os enseñaré el proyecto que yo he tejido y también me he traído, que lo tengo aquí. Ahí se ve. Tengo mi carrito de labores para que sigamos con nuestro bordado, ¿vale? Pero bueno, esa es mi idea un poco secundaria para cuando ya hayamos contado todo lo que se podía contar del libro y ya pues no nos quede más que hacer que ponernos manos a la obra. Entonces, pues nada, voy a preguntarle a Adri cómo va. Bueno, mientras tanto, porque yo estoy viendo ya con un ojillo la tienda de Adri, mientras tanto os voy contando, sé que algunas de las que estáis ahora en el chat ya habéis comprado el libro, ya lo tenéis. Os cuento un poquillo de pasada y luego más en profundidad que estoy haciendo un sorteo en mi Instagram. Lo voy a poner por aquí. ¿El libro es solo de tejer? Pues mira, el libro, luego os enseñaremos foticos y os enseñaremos los proyectos. El libro es de punto y de ganchillo, ¿vale? En la anterior edición, por ejemplo, sí que tenía más técnicas, también tenía macramé y tenía algo de bordado, pero en esta edición hemos hecho solo punto y crochet. Entonces, sí, me imagino que, claro, te refieres a que tú haces punch needle, ¿no? En este caso no, no tenemos proyectos de ese estilo, son todo ganchillo y punto. Muy bien, gracias. Pero bueno, otras veces, otros años, me imagino que sí que irán añadiendo, porque además el punch needle que está pegando tan, tan fuerte, yo creo que lo para el año que viene, porque luego lo volvemos a decir, pero yo lo voy adelantando. Esto es como una publicación que hacen anual, más o menos anual, porque ya llevan creo que 3 años, yo he participado en dos, y van añadiendo, o sea, y todos los años hacen un nuevo volumen de proyectos y van poniendo un poco pues las técnicas más demandadas. Este año pues era punto y ganchillo, pero vamos, con lo fuerte, fuerte, fuerte que está pegando tanto el macramé como el punch needle y el bordado, yo creo que para el año que viene, vamos, no sé si harán un libro especial, pero yo creo que sí que lo añadirán. Bueno, pues yo creo que Adri debe de estar atendiendo a alguien que se está dejando los cuartos en su tienda preciosa. Así que nada, os voy a ir contando un poquito de mi proyecto y luego cuando venga Adri que nos cuente ella del suyo, ¿vale? Entonces, yo tengo aquí preparado, bueno, yo tengo preparado aquí casi todos los proyectos que he tejido por si era menester enseñarlo, pero bueno, os enseño. Este es el patrón con el que he participado yo. Uy, qué luz más mala. Bueno, la luz es horrorosa, ¿vale? Con tanto brillo se ve muy mal. Pero bueno, es un cuello. Yo creo que, como con todo, el movimiento se demuestra andando, me lo voy a poner para que veáis lo chulo que queda. Perdonadme por el meneo que le he metido al micrófono. Pero bueno. Llevo mucho, pero bueno. Es mi muletilla, ¿no? Todos tenemos una muletilla, pues yo creo. El pero bueno, seguro, pero tengo más.
A ver, ¿qué os decía? Este es mi proyecto y aquí en la cámara me da la sensación de que se ve fatal. Fatalico, fatalico. Pero bueno. Tiene aquí. ¿Vale? Es un diseño. Os voy a intentar buscar una foto. Y desde luego en mi Instagram podéis ver una foto en primer plano del proyecto. Hola Marina, ¿qué tal estás? Tenemos un nuevo seguidor que lo tapa justo ahora el banner. No, ahí, con rapas. Nuevo seguidor, pues bienvenido, bienvenida al canal. Nada, hoy toca un poco inicio del directo de promo de mí misma, que lo sepáis. Y eso, que os estaba enseñando el cuello, se llama Cuello Refugio, porque bueno, pues a mí me dijeron de la editorial, tiene que ser temática hogareña, un poco el concepto del hygge o hygge, que es danés, que es como el calor de tu casa, el hacerte un nido en tu hogar, con todo esto de la pandemia, pues bueno, pues nuestras casas se han convertido en auténticos refugios, ¿no? Entonces en casa pues tejemos, tranquilidad y demás, y a mí este cuello pues me da como, no sé, como una cierta seguridad, un, no sé cómo decirlo, es como un objeto de apego, ¿sabes? Porque no es realmente, y esto ya os lo digo yo, no es realmente una prenda de abrigo, ¿vale? O sea, está hecho con fingering, entonces pues no queda súper tupido, no queda tampoco ultra pegado al cuello porque es punto, ¿vale? Al pasarlo por la cabeza se estira, entonces tampoco te queda como un cuello cisne, pero es, o sea, da como, da seguridad, es una tontería, igual os suena loquísimo esto que os digo, pero da seguridad, no sé, porque da como un cierto calorcito. Porque yo ahora mismo llevo solo la camisa esta, pero te lo pones y como ya te tapa un poquito el cuello y un poquito el inicio del pecho, ya da un poquito de calor. Entonces es realmente una sensación muy agradable porque tampoco te está aquí pegado al cuello, que a mí no me gusta. No me gusta, por ejemplo, manía mía, pero aquí cada cual a lo suyo. A mí no me gusta que me toquen la cara las bufandas, porque bueno, pues como tengo la piel muy grasa y con el acné y tal, no me gusta que las prendas me toquen la cara, me da mucho agobio. Entonces este cuellito pues tampoco se te queda aquí pegado en la cara, que es para mí es incómodo. Entonces simplemente lo que hace es la función de dar aquí como una cierta seguridad, calorcito, queda muy chulo porque la lana es preciosa. Y eso es lo que os ofrece, lo que os ofrezco yo en el libro, una prenda que es como un refugio. Y además, pues bueno, también si te lo calas así y tal y te lo dejas a la altura de la nariz, pues también lo puedes llevar. A ver, que eso estoy, os leo por aquí. Hola Marta, hola Úrsula, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por pasaros aquí por el directo. Aquí estoy yo enseñándoos mi libro, o sea, mi libro, de momento no os enseña el libro, solo os enseña el proyecto y en un ratito se pasará Adri también por el directo para que nos cuente ya también sobre su proyecto en el libro y sobre otras novedades que tiene relacionadas con el libro, que también tengo yo y ahora os contaré. Pero bueno, os estaba enseñando simplemente el cuello, que se ve bastante mal. Hola, Zuri. Pues como un foulard, pero más de moda, un complemento más estilo un collar. Exacto. Sí, es un complemento totalmente, porque además esto le pones una, lo haces con una lana bonita, o si no, simplemente, o sea, bueno, ahí se ve un poquito de, se ve muy mal. Si os fijáis, hace aquí una línea recta y luego hace como un zigzag. En verdad es un diseño nórdico, inspirado también en vikingos, en la serie Vikingos, que tienen, está fatal que no me sepa el nombre, pero bueno, es un símbolo que tienen ellos, como de las runas y demás, y lo intenté plasmar porque, bueno, pues también el libro tenía que tener ese aspecto nórdico, hogareño, en fin, la hoja de estilo que nos dieron, a mí me encajaba todo junto. Así que ahí que lo metí todo. Hoy te ha llegado el libro y ¿qué tal? ¿Ya lo has podido ojear? Yo ahora os enseñaré mis proyectos favoritos, que tengo los míos. A ver, os enseño el libro. El libro es este.
¿Vale? Ahí lo tenéis, 30 proyectos de punto y crochet para tejer con calma. El título es cortito, así como para poner un hashtag, se ha quedado maravilloso. Yo, es que soy de títulos cortos. 30 proyectos. Y ya está, pero claro, como luego hacen, la versión anterior eran 50 proyectos y la anterior era también 30 proyectos handmade para el hogar, pues claro, no lo puedes dejar solo como 30 proyectos porque si no, no se va a entender cuál es. Pues este es 30 proyectos de punto y crochet para tejer con calma. Porque la idea es esa, que se teja con calma, que se teja desde tu casa, que lo tejas tomándote algo calentito cuando llegue el verano, porque también hay prendas de verano, porque hay prendas para todo el año. Pues cuando llegue el verano, pues con un té frío, pero bueno, también desde tu hogar, desde la calma, desde el disfrutar por lo que estás haciendo y todo lo bonito que nos ha hecho aficionarnos al tejer. El primer proyecto que tiene la portada, que ya es chulísimo, es una manta. Ahora os digo de quién es porque no me sé de quiénes son los proyectos. Y así por enseñaros un poquito por encima los proyectos, que tampoco quiero destriparos el libro porque lo bonito es que lo descubráis vosotros. Mirad qué fotos tan chulas. Son súper instagrameables, ¿verdad? Bueno, viene con un anexo digital, que no os lo he dicho, viene con un anexo digital con ampliación de proyectos. Por ejemplo, en el caso del cuello refugio, en el anexo digital tenéis el gráfico. Porque yo, por ejemplo, tejo siempre con gráficos. Yo si hay un gráfico, es que no me leo las instrucciones porque si tengo una representación gráfica, ¿para qué me voy a leer? Vuelta 1, punto de derecho, punto de derecho. No, ¿para qué? Me parece aburrido y además es que me pierdo. Porque tengo como que pararme muy mucho con todas las instrucciones y si veo un gráfico, pues lo veo y además como que entiendes de forma global qué es lo que estás haciendo. Y este cuello, una vez lo ves, es muy sencillito, o sea, es seguir la forma y cuando ves los puntos con los que está hecho dices, ah, vale, pues para hacer esta forma siempre voy a tener que hacer así, siempre voy a tener que hacer asá. Yo para mí la gráfica es imprescindible, entonces ahí os lo han puesto en el anexo y bueno, y de otros proyectos pues hay más tallas o más fotos o más pasos explicativos, pero bueno, en el libro tal cual están todo lo que tienes que saber, vaya. Yolanda también prefiere el gráfico, la letra me marea. Es que yo con la letra me tengo que ir tachando las vueltas que ya he hecho, me las tengo que ir tachando porque si no las vuelvo a tejer o no sé, me despisto un poco. Bueno, el primer proyecto que sale en el libro me parece ya un proyecto chulísimo, es de Olga, que es otra de las embajadoras de Casasol, y es esta chaqueta. No me digáis, o sea, cómo es de bonita esta chaqueta, es preciosa. No es que sean dos versiones, que es lo que yo me pensaba, sino que es la misma, la primera mitad y la segunda mitad, ¿vale? Es decir, en un lado tiene el dibujo aquí y en el otro lado tiene el dibujo en... Bueno, que no sé, estoy haciendo un corte de mangas, ¿eh? En el otro lado tiene el dibujo en la manga y me parece que es un contraste súper chulo, porque si os fijáis, aquí hay leches. Aquí veis que este Roberto es el editor de la revista. Aquí tiene el dibujo. Vale, entonces ahí veis las dos versiones, con el cuellito en azul o con el cuellito en granate. Me parece que es muy, muy, muy bonito. Está tejido con la Veggie Wool Petite, que no la he probado este año. Me voy a quedar sin probarla porque ya viendo las fechas que son, no creo que me ponga a diseñar nada. Pero me he quedado con ganas, ¿eh? Esta chaqueta me parece que puede quedar súper bien para hacerla en algodón. Una chaquetita de primavera. Y bueno, y el segundo proyecto del libro. El segundo ya mismo, sin hacer nada. Aún no te has cansado de ojear. Y ya llegas a mi precioso cuello refugio. Es este mismo. Es el mismo cuello. Y como os decía, está hecho con... Bueno, yo pongo una madeja de 100 gramos, pero en verdad son como 70 gramos. O sea, aún nos sobra un poquito para reutilizar ese ovillo. Bueno, pues voy a pasar un poco rápido para enseñaros mis proyectos favoritos. A ver si son también los vuestros. Y si ya habéis visto el libro, decidme por el chat qué proyecto os gusta más. A ver. Lo dicho, hay jerseys, hay bufandas... Bueno...
Este me encanta porque además, a ver si os suena de algo, es una chulada de proyecto y además me recuerda al cuello terrazo, que es el que estamos haciendo en el CAL. ¿Veis? ¡Qué chulada! Sí, es que están súper de moda los cuellos, es una pasada. O sea, ahora los veis por todos lados. Los cuellos. Perdón, no los cuellos, los chalecos. Los chalecos y los chalecos que son solo solapa y parte de atrás. Están muy, muy, muy de moda ahora. Ah, mirar, que os decía, la manta, ¿vale? Que es la manta de la portada, la ha diseñado Sweet Lulassi, ¿vale? No sé si la seguís por Instagram, yo la sigo desde hace un tiempecito y hace cosas muy bonitas. Hace normalmente más ganchillo, me parece, para aquí para la manta se ha animado con el punto. Y a mí me gusta mucho, además como es con una lana tan, tan, tan gruesa, no es esas mantas eternas que hacemos ahí que no hay luego por dónde cogerlas. Ah, suena el timbre, eso es que nos traen la compra. Y a ver, ¿qué otros proyectos os enseño? Ah, bueno, mirad, ¿veis? Como os decía, tiene proyectos para todo el año, ¿vale? Porque tiene también tops para el verano, tiene de punto y también tiene otro top de ganchillo. A ver qué os enseño. Bueno, luego tiene un chal precioso. No sé, tiene proyectos para de todo a todos los gustos, ¿vale? Los tiene con muchos colores, con pocos colores, pues evidentemente punto y ganchillo y tienes prendas en ambas partes, ¿vale? Es decir, en ambas partes tienes al menos una bufanda, al menos un chal, al menos un jersey, una chaqueta, un ¿qué más? Bufanda, chal, algún cuello y hay prendas para bebés, tanto de punto como de ganchillo también, ¿vale? O sea que realmente es un libro en el que sacas mucho partido porque puedes tejerte para ti. La chaqueta, ya habéis visto, por ejemplo, la chaqueta de Olga. Bueno, la ha diseñado Olga, pero la tienda es Arizona Shop. Eso, que ya veis, habéis visto en la foto que es unisex, o sea, la puedes usar tanto para chico como para chica. Este cuello es unisex, no, los símbolos vikingos no tienen sexo, lo puede usar todo el mundo. Y eso, básicamente, que yo os lo recomiendo un montón. Tiene este proyecto que me encanta, o sea, me parece súper útil. Una bolsa de proyectos para llevarlos mientras tejes, o sea, tejerte tu bolsa de proyectos, o sea, es lo máximo. Lo máximo de una tejedora es tejer su bolsa de proyectos. Y esto se llama Bolso de Labores Ikigai y lo ha diseñado Amimu. A ver, rápidamente, algún otro proyecto que me encante, que me encante. Bueno, hay gorros. A ver. Bueno, me fascina, me fascina, o sea, de verdad, qué cosa tan bonita. Este jersey. ¡Qué maravilla! O sea, este es el jersey paca suéter. De verdad, o sea, lo tenéis que ir a ver en Instagram. Es una maravilla de jersey. Es a ganchillo, ¿vale? ¿Las tejedoras sois internacionales? Pues creo que en este libro no. Creo que en esta edición son todo proyectos de mercerías españolas. Creo que sí. Creo que sí. En el anterior no. En el anterior, que también lo tengo aquí para enseñároslo, sé que estaba, por ejemplo, la Nonina Tejedora, que es chilena, y no sé si había algún proyecto más de otros países, pero en este volumen creo que son todo mercerías españolas. Pero te lo miraré, ¿vale? Como os voy enseñando, si veo alguno que no ubique en el mapa, te digo, a ver. Y que se estaba diciendo eso, que el jersey este lo ha diseñado Laura Algarra, es de ganchillo y me parece una auténtica pasada porque a la modelo le queda súper bien y tiene unos puntos muy chulos que yo no había visto emplear en prendas. Entonces yo creo que aunque sea para probar los puntos, lo voy a empezar a tejer en algún momento porque me parece una auténtica pasada. Yo ya sabéis que no soy de prendas de ganchillo. Pero hay proyectos por los que merece la pena.
¿vale? Concretamente hay otro proyecto que no tiene que ver con el libro, pero bueno, ya que me he acordado ahora viendo este jersey tan chulo, otra de las embajadoras, Raquel de One More Row Rachel, ahora os lo escribo en el chat, también ha publicado un patrón que me ha parecido súper chulo de jersey. Creo que el jersey se llama Jersey Snow o Snow Sweater, ¿vale? A ver, os lo escribo. Bueno, os lo escribo sin el arroba porque no creo que tiene alguna barra baja o es todo junto, no lo sé, no lo quiero escribir mal, entonces os lo escribo así, ¿vale? Lo buscáis en Instagram y os aparecerá, ¿vale? No, no hay más. O lo busco mientras hablamos. Y ha tejido también un jersey en ganchillo que me parece súper chulo, que es de esas prendas, igual que este jersey de Laura Algarra, que me hacen querer comerme mis palabras de que yo no tejo prendas de ganchillo. Vale, sí, es One More Row, todo junto. Vale, es así. ¿Vale? Así se escribe. Buenas. Y eso, también os recomiendo que veáis a su Instagram a mirar el jersey porque es de verdad una chulada, chulada, chulada. Y ya por último, lo que pasa es que quería que esto no lo enseñara mi amiga, mi compi de libro, pero oye, me está dando plantón. Qué mal. Luego se lo afeamos, ¿eh? Luego cuando aparezca se lo echamos en cara que me ha dejado en la estacada. Mirad, este es su patrón. Es un poncho precioso en color granate. A ver si puedo enfocar. Ahí. Que me enfoca a mí la cámara y lo que tiene que enfocar es en el poncho. Y es una chulada. Está tejido con Very Petite. Sí, con Very Wool Petite en el color. No me lo dice. Bueno, no lo pone. En fin, yo creo que es el color vino, malva, una cosa así. Luego se lo preguntáis y ellas lo contestan. Y tiene una dificultad media entre básico e intermedio. Está muy bien, creo que es un proyecto muy chulo. Y bueno, pues yo no soy mucho de llevar ponchos, pero así para estar por casa, fuera batamantas, nada de estas cosas horrorosas, yo me pondría mi ponchito. A mí, por ejemplo, que para estar trabajando paso mucho frío aquí en casa, pues me pongo mis chales gigantescos, me los pongo así por encima, por no ponerme la manta, ¿no? Y eso, entonces ahí estoy yo con mi chal gordito gordito y en ese caso, por ejemplo, me vendría bien el poncho porque te cae así por los brazos, o sea, por los hombros y total, solo tienes que hacer así. Es lo que hago yo cuando trabajo, solo tengo que hacer así o así de tejer, pues ya está. Ahí me vendría bien el poncho. A ver. Dice Yanda, yo me lo voy a hacer en color jade, precioso. Precioso. A ver, que veo ahí que Adri igual está para atendernos ya. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, esto es un invento, ¿eh? Lo de la llamada. O sea, va a ser una cosa espectacular porque yo tengo que ponerme otro casco. Bueno, en fin. Que no os cuento lo que cuesta hacer la llamada porque es un lío. Un follón, un rollo patatero. A ver. Yo creo que Adri está por ahí. Voy a llamarla. Si me contesta, pasamos a la cámara con Adri y ya hablamos entre las dos. A ver ahora que funcione todo bien, que lo hemos probado esta mañana y funcionaba todo bien. Hola, amiga. A ver, que ahora. No, ahora de momento solo te oigo yo, ¿no? La gente no te oye. A ver. Bueno, vamos.
Vamos a ver, ¿lo haces por Discord la llamada? Me preguntan. No, lo estamos. Estamos haciendo un invento espectacular porque estamos usando una de las aplicaciones de Alberto, bueno, de Alberto no, de StreamTools. Y entonces es para integrar una cámara dentro del directo, porque Twitch no tiene por sí la función meter una cámara. Entonces en StreamTools sí que lo han sacado. Y así es como lo vamos a meter. Entonces, la idea es meter una cámara y su audio, pero Adri no me oye a mí. Entonces, para que Adri me oiga a mí, lo que estamos haciendo es una llamada por teléfono. Esto hay que inventárselo y sacar inventivas. O sea, había una película que se llamaba Robots, que el lema era un problema o una solución. Pues así. Así hacemos. Bueno. Vale, de momento los que estáis ahí viéndonos, bueno, viéndome, no oís a Adri, ¿verdad? Por si acaso, por si acaso. No, por eso. A ver, bueno, Yolanda te saluda. Sí, la gente lo hace, se puede hacer. Ese invento lo tienes que patentar, ya lo tienen, ya lo tienen. Y no, también lo que se puede hacer es añadir, bueno, pues hacer una captura de pantalla y si lo haces con un Skype o con un Whereby o una cosa de esas, capturas la pantalla donde estás haciendo el Skype y ya lo tienes. Pero vaya, de esta forma está más integrado en el directo. Bueno, oye, te está quedando. Está aquí la coqueta poniendo un fondo bonito. A ver. Sí. Que cuente la view. Métete para que se nos vea. Venga. Sí. Que apague la música, porque si no, también esto luego el copyright me cruje. Como lo quiera subir a YouTube, me lo quitan por copyright. Que no, no queremos que pase, que además eso ya me ha pasado. Que en los primeros directos yo ponía la música que me venía en gana. De hecho, hay una función que está muy chula para el chat, que Alberto me enseñó a activarla, que es para que la gente en el chat, tú pones como un comando, ¿vale? Barrita tal, y puedes pedir música para que suene de fondo en el directo. Y yo quería que hiciéramos eso mientras estamos bordando y todas estas cosas, porque si no, a veces hay silencios que se hacen poco, pues sí, que se hacen un poco largos. Entonces, pues si la gente puede ir pidiendo música y tal, me parecía que era guay. Pero es que luego, cuando los quería resubir a YouTube, me los tiraba por el copy. Pero bueno, de verdad, que no quiere que suba música de otras personas sin pagar por ellas, ¿tú te crees? Todo, absolutamente. Dice, un día das clases de Twitch, un día podemos hacer un directo directo de cómo hago directo. Madre mía. Hola Ariadna, ¿qué tal? Bueno, ¿qué, Adri, estás? ¿Sí? A ver. Venga, ahí te tengo. Vale, te veo. Pero no sé si te oigo. A ver, habla y que nos pongan en el chat. A ver, ¿vuelve a hablar? No. Sí, ¿te acuerdas de que antes hemos muteado la...? Vale, pues entonces es cosa mía. Un segundito, a ver. A ver, un segundo, me dicen que no se oye, vamos a... No, por favor, o sea, toda la primera, no, no se puede. No se puede toda la primera. Ay, Dios mío. ¿Y cómo hago yo esto? No lo sé. ¿Y por qué no se te oye? No comprendo.
A ver. Llama al informático, sí. Y me va a decir, siempre me tienes que estar llamando. A ver. Sí, voy a dar la llamada de socorro. ¡Socorro! No suena la llamada. A ver, a ver. Joder, es que esto debería sonar. Sí, no, no, no se te oye, solo puedes poner cara de pena. Es que yo esta mañana sí que te oía. A ver, que me hace soporte telemático. Estamos en la misma casa, pero me está haciendo soporte telemático. Estoy hablando con el chat del soporte técnico. ¿El sonido por dónde es? Ay, bueno. Menos mal que en las llamadas o sea, bueno, en los directos en Twitch es como que está muy normalizado el un momentito, tenemos problemas técnicos, ¿qué está pasando? Claro que vale. ¿Qué? Que nos dice Adri que si la vemos que está así girando la cabeza todo el rato para el lado, no es que vaya a fugarse, sino que está pendiente de que entre gente en la tienda. Ya les he explicado antes que eso, que estábamos esperando a que vinieras o no, pues dependiendo si entraba gente a la tienda, que evidentemente no vas a dejar de atenderles. Sí. A ver, me dice el soporte técnico que compruebe y reinicia el router. No, que mires, que compruebes que tienes activado el micrófono. Sí, no vaya a ser. Que si te has puesto cascos o si has quitado antes, si hemos quitado antes el micrófono. Claro, y del ordenador, antes hemos quitado el sonido. En la llamada del ordenador, antes hemos quitado el sonido para que no oyera yo la tienda. Y ahora lo has vuelto a poner. Amiga. Que pensaba que hacía falta que estuviera en mute para que tú me oyeras solo por los cascos. No, no. Entonces, culpa mía, perdón, perdón. Lo siento, Ahora la perdón, oís. perdón, perdón. Escucha, ¿se me escucha? Yo creo que ahora sí que se te debería escuchar. Yo voy a quitar de todas formas la llamada o sea, la música. Sí, ahora sí. Ahora sí. Ahora que sepas, Hola a todas, ¿qué tal? Adri, que sepas que ahora Alberto está así. Así me lo imagino yo en el despacho. Se oye pero bajito, no hay problema que subimos ahora mismo la música. O sea, la música, el... Eso tiene solución, ¿eh? Madre mía, qué mal todo. Sí. Bueno, pero ya lo tenemos. Ya lo Estaba tenemos. Alberto pensando, pero estas chicas, a ver, o sea, bueno, yo, por lo menos yo, perdón, ¿vale? Y mira que yo siempre digo que la tecnología se me da bien, pero en este caso ha habido algo que no. No. Bueno, que era la primera vez. Qué mal. Era la primera vez que lo probábamos. Ahora ya para las siguientes Se oye ya me pero lo sé. bajito, a ver si puedo subir. ¿Esto se le puede regular el micro de algo? Antes de tocar nada, se le puede tocar algo. No, desde los ajustes tuyos del ordenador, Ah, de mi donde te micro. ponga Vale, mi pues espera, que salida voy de a audio y intentar. entrada de, o sea, salida de audio y salida del micrófono, ahí se puede subir normalmente. Mira, está Mijaela también por Voz. aquí. Hola, ¿qué tal? Ay, hola. Micrófono. Es que no me deja cambiar el volumen, no encuentro.
A ver. No encuentro cómo. Ya hablo un poco más alto y ya está. Si grito mucho, me lo decís, ¿eh? Que a ver si ahora me voy a pasar. No, dicen que ahora se escucha estupendamente. Vale, vale. Perfecto. A través de mis poderes mentales, dice Alberto, a distancia suelo arreglar las cosas. Sí, ha llegado a ese nivel de amigo informático que a veces, oye, ni no hace falta ni mirarlo. Fantástico. Qué crack, Alberto es un crack. Sí, totalmente. Bueno, pues oye, ya, ay, madre, ya estamos, ya lo tenemos, ya nos podemos relajar un poco porque ha sido un... Ya podemos empezar. Eso es. Ahora empieza. Voy a poner la pantalla del intro. Musiquita de cabecera. Eso es. Y volvemos a empezar. Bueno, pues nada, oye, que hemos venido a hablar de nuestro libro, ¿no? Hemos venido, sí, a hacer un pacumbral. Eso es. Yo ya les estaba hablando antes de mi cuello refugio. Ay, yo lo tengo por ahí. Los he cogido, soy un desastre. ¿Tú te crees? ¿Qué te he dicho? Espera, esta mañana... No moverse. Yo mientras repito, yo esta mañana le he dicho, tú prepárate para enseñar el proyecto, el libro, todo, para enseñarlo todo. El proyecto es que lo tengo en el escaparate y bueno, se queda muy desangelado. Sí, eso no. Entonces... no le vamos a hacer pero no bueno. Le vamos a hacer quitarlo. El proyecto lo he enseñado yo por aquí una imagen, a ver que lo vuelva a encontrar. Esto es, aquí está. No sé, no es ni la página, o sea... ¿Tú te crees? ¡Qué mala madre que no se sabe aquí la página de su proyecto! Página 116. Ahí está, eso, la página 116, su capita boira, que lo primero que te voy a preguntar antes de que me hables ni del material, ni del diseño, ni del nada, es el nombre. ¿Qué es boira? El nombre, boira es niebla, en fabla. ¡Anda! Es una, sí, quería ponerle un nombre igual que al otro chal, le puse Saracusta, porque era un poco, me recordaba un poco el diseño de los cachirulos. Sí. Por los cuadraditos. Para las que sois de fuera, el pañuelo típico de aquí de Zaragoza, bueno, de Aragón, es un pañuelo de cuadraditos, rojo y negro, morado y negro, según las zonas, y el chal, el otro, como es así, de hace una forma muy geométrica también, le puse chal Saracusta. Entonces a este le quería hacer otra referencia más a Aragón. Sí. Y no sé, me vino, como era todo muy jigue, muy, como se diga, muy era como más de invierno, más tal, dije, pues mira, niebla. Digo, pues mira, boira. Me gustó la palabra, me ha gustado. Era una palabra que además que me sabía de las tres que me sabían Pabla. Pero pues, me gustaba cómo quedaba capita boira. Digo, pues mira, si se va a quedar. Es bonita la palabra, desde luego queda, sí, ¿verdad? Queda muy bonita. Sí. Boira, sí, sí, con B. B-O-I-R-A. Eso es. Bueno, es que me gustaba y lo veía y digo, ¿qué significa la boira? No sabía si era un nombre propio, si significaba algo. Sí. Pues niebla en fabla. Que yo creo que luego hemos sido de las pocas que hemos respetado la línea de los nombres, de intentar que sea nórdico, invernal, el concepto este totalmente. Del hige o como sea. Y que luego sí, la gente sí, ha puesto sí, nombre sí, que le, el nombre que le ha apetecido. Sí. Sí, porque quiero decir, tenemos el neceser cherry. Sí, a ver, es que al final también muchas veces la prenda te pide... La manta Enriqueta. Un nombre. Hay una manta muy que se llama Enriqueta. También. Sí, sí. A mí me recuerda a la Francia de Luis XV o así, los jardines de Versalles. Había una reina, ¿no? María Enriqueta. No, esa es Antonieta, no Enriqueta. Es Antonieta, ¿ves? Te digo yo. Ostras, el jueves ya, ¿eh? Qué desastre, muy mal. O sea, es que hoy he ido a comer por ahí con unos amigos. Sí. Y ostras, nos hemos puesto de comer como la Toti. ¿Qué incluía? ¿Vino el menú del día o...? Dos copitas de vino nos hemos bebido, pero a ver, copitas pequeñitas. Mira, me llaman al timbre. Justo. Vuelvo ahora, muy cuanto bien. Pueda, ¿vale? Perfecto. Lo dejamos aquí funcionando. Bueno. Pues vamos a ir cambiando un poco la pantalla así, ¿vale? A ratines, porque claro, una tiene que... Yo no le podía obligar a cerrar la tienda para mí. Porque claro, pues están las cosas como... A ver, esperaros un segundo. Ah, bueno, no. No, que solo lo oigo yo, no lo oís los demás.
Que si no, oímos el momento comercial. Bueno, que se está diciendo eso, que no le podía obligar a cerrar la tienda para estar aquí en el directo, y además, tal y como están las cosas, de cerrar los negocios y todo, porque aquí en Aragón o aquí en Zaragoza, me pasa como las estrellas del rock, que se tienen que quitar esto porque se oyen duplicadas. Ahora me oigo yo la llamada. Que os decía que en Zaragoza, hasta esta semana mismo, los comercios tenían que cerrar los no esenciales, y para mí la lana es esencial para vivir, pero para el resto del mundo no, por lo visto, y cerraban a las 8 y los fines de semana a las 6. Entonces, claro, hay muchos negocios que, pues bueno, muchos no, todos los negocios están como están, estamos fastidiados todos. Entonces, claro, yo no puedo obligarle a cerrar para hacer un directo ni nada de esto. Así que, pues bueno, aprovechamos siempre que se pueda. A ver, este momento precioso de los idiomas de España. En Fabla. Que además ha sido esta semana, ¿no, Úrsula? No me equivoco, porque vi que lo habías mencionado tú en tu Instagram. Que esta semana había sido el día... Bueno, un día de esta semana o del anterior fue el día de la lengua materna. Entonces pues se reivindicaban mucho los idiomas autóctonos. Y me decís que en valenciano se dice igual. ¡Qué curioso! Porque normalmente no se parece mucho... Bueno, sí que hay como una zona de Aragón que ya... Bueno, con el valenciano no. Pero sí que hay una zona de Aragón, la zona ya de la Francia, que sí que se parece un poco al catalán. Pero luego con el valenciano no había visto yo conexión nunca. A ver, ¿qué ha pasado? Adri, te he perdido, ¿eh? O sea, se ha ido tu imagen. Vale, perfecto. Ah, sí. Muy bien, vale, que se tenía que... Ahora vuelve Adri, que se me ha ido la imagen y digo, madre, se ha ido ya para siempre. Y eso, que me extraña que se parezca, o sea, que sea igual en Fabla que en valenciano. Y luego en asturiano me encanta, se llama la niebla borrín. Qué gracia, pero si os fijáis, al final boira y borrín se parece un poco, ¿no? Parece como que viene un poco de la misma raíz o del mismo algo así. Y en gallego sí, en gallego se dice neboa. O sea que tú, cabra de monte, que no me sé tu nombre propio, ¿eres gallega? Y aquí los negocios cierran a las 6. Aquí, a partir de esta semana, hasta esta misma semana... Bueno, esta misma semana cerraban a las 8 los no esenciales, y los que son esenciales cierran a la hora de siempre. O sea, cierran a las 9 y media... Bueno, cuando cerrasen antes. Ahí se mantienen las farmacias y demás, cierran a las 10 algunos sitios aquí. Ah, de raíces. Bien, pues como yo, entonces. A ver, Adri, si ha... Ah, vale, sí, ahí te veo. Ya estoy. Vale, pues ahí te vuelvo a ver. Y habla tú. Hola, sí, hola, otra vez. Seguimos con todo bien. Se me oye, no se ha roto bien. Nada, sí, todo sigue perfecto. Bueno, pues nada, estábamos aquí comentando que en diferentes zonas de España se dice parecido niebla. Tenemos borrín en asturiano, que me ha gustado mucho. En valenciano se dice igual. Y en Galicia se dice neboa. La niebla. Neboa. Sí. Que en mi pueblo, en Galicia, tenemos mucho de eso. Mucho, ¿no? Bueno, aquí también tenemos mucho. De esto, bastante boira. Sí, pero bueno. Si es que al final muchas veces te encuentras palabras que dices, a ver, otras que no tanto, ¿no? Pero hay muchas palabras que te encuentras de casualidad o porque las buscas, como en este caso, que son súper bonitas, muy sonoras, no sé, a mí me gusta investigar ese tipo de cosas. La y verdad. Luego hay palabras feas como esbarizaculos. ¿Qué dices? Que me parece una palabra fea, fea, fea. A ver, pero es que al final... Sí, no, tal cual, tal cual. Para los no aragoneses esbarizar es resbalar. Entonces, eso es. Ay, ¿cómo se llamaba? Escúchame, en Andalucía a los
a los toboganes los llaman chorraera. ¿Qué dices? ¿Por qué? Chorraera, tal cual. ¿Qué sentido tiene? Porque es varizaculos, tiene su aquel, ¿no? Pero chorraera. Cuida al niño que está tirándose por la chorraera, por dónde. No sé. Ay, y el castellano, que es muy rico. Y luego a mí la que me encanta del aragonés, y luego volvemos con nuestro libro, pero a mí la que me encanta de aragonés, que además se dice como si fuera un poco insulto, pero en verdad el objeto en sí a mí me encanta, que es ababol. A ver, ¿verdad? Y aquí se dice, ¿a dónde vas, ababol? A mí me encanta también. Anda, es que eres de ababol, y ababol es amapola, y a mí las amapolas me vuelven loca. Sí, claro. Sí, es que a mí me gusta, además que al lado de mi casa antes, cuando todo era campo, sí. Había un campo de amapolas enorme enfrente de mi casa, y es que se ponía súper bonito, todo rojito, bueno, a ver, pues como todas las amapolas, obviamente, pero eso ya, ese campo se perdió. Pero a mí me gusta mucho también ababol, y eso tiene un significado bastante despectivo. Sí, 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 aquí es como tonto, atontado. Sí. O sea, atontado, yo creo que es atontado, y atontado. Sin embargo a mí la amapola me parece preciosa, y además es una planta que no la puedes coger del campo, porque en cuanto la coges se queda mustia y se muere. Entonces sí, sí. Es como, no sé. Mira, cierzo, el siguiente proyecto que haga igual le pongo cierzo, si es de invierno le pondré cierzo, fíjate, ya está. ¿Qué dicen por aquí? Pues será un cuello, algo así. También. Sí, una bufandita, un algo. Claro, claro, para el viento. Bueno, claro. Pues cuéntanos un poquillo más de tu poncho. Cuéntanos qué, no sé, en qué te inspiraste o qué. Pues la verdad es que ya, bueno, las que me conocéis sabéis que soy la loca de los chales. O sea, sí. A mí me dices que me haga un chal y yo lo hago. O sea, no me cuesta mucho, la verdad. Pero participar en un segundo libro, porque tenemos dos libros, ¿vale? Este y el 50 proyectos, que lo tiene Virginia a la venta también. Y ahí ya hice el chal que se ve aquí detrás. Ese es, o sea, la custa. Y digo, para ir con otro chal, ese, el 50 proyectos. Para ir con otro chal no me apetecía salir. Y digo, pues bueno, ¿qué hago? Digo, algo que sea sencillo. Porque quería sacar un par de tallas, por lo menos, porque al final lo de la talla única, yo por mi cuerpo, pues no soy de talla única, y no creo que la talla única te siente igual de bien a ti que a mí. No. ¿Por qué no? Porque no es viable. Entonces, digo, algo que se pueda hacer en un tiempo relativamente corto, que se pueda hacer dos versiones, que tal. Entonces, al final dije, pues mira, ¿por qué no? Porque un jersey me parecía ya más complicado, nunca he diseñado un jersey y me parecía mucho más difícil. Sí. O una chaqueta, no sé, ya meterte en mangas, costura de piezas, tal, lo veía más enrevesado, ¿no? Sí, si no es que te tienes que plantar, sino en un jersey We Are Knitters, que sea un cuadrado. Exacto, así, y por cada talla 5 puntos más a cada lado, y exacto, ya está. Es que... Claro, para hacer, hazte un cuadrado de 20 puntos bajos, mentira, ¿no? Pero bueno, 20 sí. puntos bajos por 20 vueltas, pues chico, luego 25 por 25, pues no, tampoco es ninguna... No me hacía ilusión hacer algo así. Entonces dije, pues mira, una capa. No sé por qué, me vino... Las musas me pillaron tejiendo y dije, pues una capa. Y el punto este, ya sabes que lo he intentado meter en algún otro proyecto anteriormente. Lo sé. Este torcido. Y dije, pues mira, aquí, ya está. Y ya mi mente, mi cerebro matemático de las progresiones hizo el resto del patrón. Ya fue bajando... Y ya está, la verdad es que me salió muy sobre la marcha, luego le hice variaciones. Tampoco quería que fuera algo muy difícil porque como el patrón va redactado... Claro. No quería que tuviera... Porque es que luego, es verdad que hay patrones en el libro que son muy bonitos, pero que tienen unos patrones de 27 páginas de largo. Sí, sí, sí. Que es sí. como muy tedioso de seguir, ¿no? Entonces, porque el año pasado, por ejemplo, había un chal, creo que era de cadeneta, que era súper bonito... Pero claro, cada vuelta era una sí. movida diferente, había que leerte el arneso digital, el libro no estaba en digital. Y digo, mira, digo, algo que quepa en las cuatro páginas que tenemos para marcar cada es. Una. Y ya está, porque al final luego eso, redactarlo, bueno, también perdí el archivo, tuve que redactar la segunda eso talla un poco es, de memoria. Ha sido bastante curioso el proceso, pero ya está, ya lo hemos parido, ya... Ya lo hemos registrado, ya está en el registro, ya está en todos lados. Así que bueno, ya es oficial. Y la verdad es que contenta con la acogida porque hay mucha gente que ya me ha dicho que le gusta. Hay clientas que han venido a recoger el libro y que ya se han llevado sí, a la vez para qué tejerlo. Guay.
Así que sí, la verdad es que súper contenta, la verdad. Así qué que nada, guay, a qué ver guay. Que dure. Que yo siga. Estoy esperando a ver si dentro de un mesecito o un poco más empezamos a ver por redes los primeros cuellos refugio y capa Claro. Boira. A ver si. Capita Boira. Capita, eso, claro, capita. Sí, molaría. A ver, que mi idea era Poncho, o sea, pero al final. Pues sí, yo le llamo Poncho. También, ¿sabéis? Hasta que has venido tú le llamo Poncho. Y al final, claro. Es que para mí eso es un, que, es un Poncho. Bueno, es toda, claro, en mi vida es que siempre se llama Poncho. Poncho, sí, una capita. No. Digo, bueno, pues ahora se lleva más capita. Ahora capita. Claro, porque es como más cookie. Eso más, es. Más cool, más jigue. Pero bueno, que al final, pues eso, pues capita, Poncho, lo que sea. Y bueno, pues ahí estoy dándole vueltas para intentar sacar, lo quiero adaptar a. A una fibra más de veranito, a un algodón, claro. A ver cómo hacer una versión de verano o hacer una prenda parecida. Ahí estoy, ¿no? Sí, porque se hace con. Ni confirmo ni desmiento nada. Se hace con Deca, que por ejemplo la, sí. la Eco Basic que ha sacado ahora Casasol no es Deca, ¿no? ¿Es un poco más gordo o no? Es un poquito. Este saca 700 metros en 500 gramos. Uh-huh. Es un poquito más, pero a ver, realmente yo creo que es más por la composición de las fibras, que pesan un poco más quizás. Puede ser. Porque de grosor tampoco hay tanta diferencia. Pero igual habría que verlo con lo de... Lo has visto, ¿no? Sí. Sí, madre mía, yo lo he visto, tengo aquí un kilo. Ah, bueno, es verdad. Sí, tengo aquí un kilo que estoy ahí pensando un diseño y también lo he dicho, como no lo quiero hacer en cuadrado y tal, pues me estoy metiendo, claro, en un jardín, porque... no sabes qué jardín, o sea, la bobada de patrón que es y el jardín porque... en el que me estoy metiendo. Vueltas creo, cortas, no digo más. Pues si es que digo, igual, madre mía. Pues eso, sí que quiero probar hacer, aunque sea una muestrita, por ver un poco por dónde sí. va el material, cómo se comporta, porque lo veo aquí todos los días en el mueble y me gusta mucho, porque el rosita, yo no soy, aunque parezca mentira, yo no soy nada de rosas, ni de morados, ni de nada, ni de esta gama de colores, pero mira, el Gardenia me encantó, con el que hice la capita. Y el rosa del Eco Basic, es que miro los señalos porque lo tengo aquí enfrente, ¿vale? El Eco Basic, el color me gusta mucho porque me recuerda al del lino. Es que tiene además ese brillo. Tiene ese brillito, claro, porque lleva viscosa, lleva 40 lana, 40 viscosa, 10 lino y 10 bambú. Entonces, el lino flame al final es lino con viscosa. Uh-huh. La composición es, esta es un poco más compleja, pero vaya... Pero tiene ese brillito que le da la viscosa, la verdad, y tiene una pinta muy, muy, muy buena. Y eso quiero probarlo, porque claro, una para vender bien hay que probar, pues como los tulipanes. Hombre, claro. He tenido que probar los rojos. ¡Ay, pobre! He tenido que sacrificarme por mi... Yo por mis clientas, yo tengo que sacrificarme y probar los productos. Claro. Es que no puedo vender los ganchillos si no los he probado. ¿Y qué tal? ¿Estás bien? ¿Te has quedado bien de probarlos todos? Sí. Es una pasada. A ver, los rosas ya los había probado porque ya tenía sí. uno. De los... Ay, tengo una llamada ahora, madre mía. De los grises no los he probado todavía, pero los rojos sí que he cogido uno ahora y es una gozada, la verdad. O sea, es verdad que es rojo Ferrari. Son otro nivel. Bueno, se dice que... No, pero no es tan no. rojo, ¿eh? Yo creo que el rojo Ferrari es más rojo. Este no es tan... Ya sabes que además de yo iba a hacer la analogía de que rojo... con los tulips se dice la gente por ahí que se teje rapidísimo. Y digo, pues rojo Ferrari porque son el Ferrari de los bueno, ganchillos. Ya. Déjame, Virginia, corto un segundín, ¿vale? Que me están insistiendo con la vale. llamada. Vale. Madre mía, qué complicado. Ay, madre mía. Y me ha dejado en espera la llamada. Bueno, pues me vuelvo a mi camarita. Que me dice Zuri, queremos vueltas cortas. Hombre, pues ya veréis, sí que habrá vueltas cortas. Habrá vueltas cortas porque, bueno, no, o sea, tampoco me apetece contaros, o sea, no quiero adelantar qué es el diseño porque como estoy aún en fase de hecho una muestra, es ese todo lo que tengo. He hecho una muestra y un dibujo en el iPad. Eso es todo lo que llevo avanzado. Entonces tampoco quiero decir mucho para no gafarlo, porque esto es así. Cuanto más cuentas de un patrón, luego peor sale, más tardas en hacerlo y demás. Pero eso, quería una cosa sencilla, porque yo he hecho en falta una prenda o un accesorio y tal en mi armario, y desde que tejo hay ciertas cosas que he dicho que ya no voy a comprar más, pues ya no me voy a comprar nunca más una bufanda, un chal, un cuello, lo que sea, en una tienda. No me voy a comprar nunca más un gorro, y no quiero comprarme nunca más nada, ninguna prenda de abrigo de arriba, ¿vale?
Entonces, eso, ahí he hecho en falta una prenda y como no me la quiero comprar, pues me he puesto a diseñarla. Pero claro, me he puesto a diseñarla y ya, pues tiene que quedar bien, tiene que tener no sé qué, tiene que no sé cuántas. Total, que hemos acabado en vueltas cortas. Y veremos a ver cómo quedan, a ver cómo las puedo explicar bien, porque yo misma no soy una gran experta en vueltas cortas. He hecho dos o tres proyectos con vueltas cortas, no he hecho más. Pero bueno, yo creo que quedará bien. Y os iré avisando. Bueno, a ti, Zuri, te veo en el WhatsApp de embajadoras. Porque buscaré testers, ¿vale? En cuanto tenga el diseño así empezado y vea que me está empezando a funcionar a mí, os diré por si alguien lo quiere testear por eso, por comprobar que no, que se entiende. Básicamente que se entiende porque los cálculos creo que sí que van a ser muy sencillitos, pero tengo que comprobar que se entiende y que otras personas saben tejerlo y no es solo lo que está en mi cabeza. Bueno, os voy a aprovechar este momento que no está Adri para recordaros a mirar. Si es que me ha escuchado. A ver. Hola. Hola. Mira, entre la tecnología y A el ver. teléfono, de verdad, ¿eh? Qué mal. Un segundito. Sí, tranquila, tranquila. Ya volvemos con las dos cámaras. Uy, se me cae el casco y todo. Bueno, ya estamos. Les estaba haciendo un pequeñito adelanto Bueno, del otra diseño vez. del Eco Basic Uy, con las eso vueltas quiero verlo yo cortas. también. Pues no, básicamente no, o sea, no he enseñado, he contado un poquillo qué es lo que iba a hacer. Ah, vale, entonces vale. Tengo aquí la muestrita de tensión, o sea, esto es todo lo que podéis saber, que se hace con punto jersey. Y este es el eco, que se ve fatal porque si acerco mucho a la cámara está a contraluz ya. Pero es realmente una fibra bastante brillantita, sin parecer que tenga brilli brilli, ¿eh? O sea, eso no, que a mí no me gustan nada las lanas con brilli brilli y por eso, para mí, por ejemplo, nunca jamás he tejido, y aquí lo digo, que o me obligan contractualmente o nunca lo haré, no he tejido con el maco. Soy Yo tampoco. una embajadora Casasol, que ya te digo que hay un producto suyo que no me gusta, pero el maco no va con mi estilo. Yo mira que no soy nada de brillis, ya lo sabes, pero el maco como el al final no me termina de convencer, pero porque es un tejido tubular. Pero es que Ya. yo miro hacia donde tengo las cosas, o Sí. sea, es que se me van los ojos a donde tengo las cosas, pero eso, al ser el tejido tubular, el brillito queda muy bien dentro, porque queda como un brillo muy Sí, no, queda finito, elegante, muy... ¿eh? No queda basto, Pero pero a mí no me gusta. me da pereza, no me termina, ¿no? A mí tampoco, la ¿Ves? verdad. Por ejemplo, sin Pero embargo, bueno. el brillo del lino flame a mí me vuelve loca. Pero me parece que queda Sí, es que es súper muy chulo. chulo. Y aquí en este también, Soy muy fan del lino también le flame, yo pasa. también. Bueno, aquí esto parece el brillo de no sé qué. Pero eso, queda muy chulo, queda muy chulo. Sí. Y bueno, pues ahora que hemos hablado un poquillo del libro y de los proyectos y demás, la otra cosa que tenemos pendiente para comentar, porque además la tenemos tanto tú como yo y ahí nos tenemos que repartir el mercado, pero como somos buenas amigas y hay que compartir como buenas hermanas, hay que contar que las dos estamos de sorteo. Es verdad, aunque mira ahí, en el tuyo tienen más posibilidades de ganar que en el mío. ¿Por qué? Porque tú has sorteas entre 25 y yo sorteo entre 30. Ah, Pero bueno, claro. que la posibilidad entre una entre 25 y una entre 30 tampoco es tanta la diferencia, Sí. ¿vale? Podéis participar en la cuenta que Sí. Yo queráis. en mi caso es entre 25, porque claro, pues bueno, me he quitado a mí. Porque yo tengo un libro, mi madre me compró, mi suegra me compró, entonces pues claro, esa gente, esas ya Bueno, los es he verdad, en quitado. mi caso es una entre 29, cierto. Eso como mi madre no teje, y bueno, de mis amigas nadie, en mi entorno cercano de toda la vida no En teje el nadie. mío tampoco ahora, ¿eh? Entonces, ¿que sí No, o que no? no, Solo te doy tú, en mi perdóname. entorno Yo no teje tampoco. nadie. Bueno, ahora tengo una amiga que es Marina, que antes estaba por aquí por el chat, que le ha Sí. dado, ahora con el confinamiento, le ha dado por hacer ganchillo y estoy emocionada de la vida. Bueno, es como cuando la primera Súper amiga del contenta, grupo va a ¿no? tener un hijo y te vuelves loca, pues a mí me ha dicho que teje, Sí, sí, ¡ay, sí, madre sí. mía! Y toma esto para tejer, y entonces ahora tienes que hacer esto. Y ahora...
Y estoy loca. Y ayer me dijo mi primo que quería tejer algo de Westknits, porque le hace ganchillo, pero le apetece ponerse con el punto, y hemos dicho, pues Westknits, para empezar, Westknits está estupendo. Y estoy emocionada de la vida. Ayer le hice hasta una videollamada para explicarle cómo se hacía un punto, porque yo necesito que teja, que necesito más gente a mi alrededor que teja. Claro. Porque es que si no. Sí, porque antes aún teníamos las quedadas, pero ahora ay, ya. Sí. Bueno, yo ni tan mal, porque al final, lo que hablamos siempre, todas acabáis por venir a la sí. tienda y yo a vosotras sí que os veo y echamos nuestros ratitos y tal, pero quitando alguna vez que quiere la vida que coincidáis un par o tres aquí en la tienda, no. que ya no se puede tampoco, pues es lo que hay. Pero claro, al final es un. Una mierda, hablando en plata. Si no se puede decir palabrotas, no, pues lo siento, ya no digo más, pero es que es verdad, al final. Hoy ha venido otra chica, además, una clienta nueva que no había venido antes. Dice, claro, es que si tuvierais un grupito, digo, si lo tenemos, sí. digo, y lo hacíamos, pero que ha estado viviendo en Madrid, que ya iba, no sé si al Gato Negro, o ahora no me acuerdo qué mercería me dijo. Y claro que ahí pues tenían grupos, pues como hacíamos nosotras, eso, pues una quedada y ya me está pintando otra vez. De verdad, Perdón, perdón. Esto para que veáis lo difícil que es llevar una tienda, lo sacrificado que es. Sí, ya ves, es que además basta que un día quieras hacer algo para que ese día te pase todo a la vez. O sea, yo esta mañana quería hacer muchas cosas y afortunadamente, también hay que decirlo, no he podido hacer nada de lo que tenía planeado hacer. Así que, bueno, pues lo haré mañana, pasado el domingo, la vida del autónomo es maravillosa. Emprender, sí. decían, será guay, decían, no tendréis jefe. Sí, trabaja en lo que quieres y no trabajarás pero, ningún día, de decían todo. También. Sí. 7 días a las cabo, porque trabajas todos los días y entras en una vorágine que no te da igual, que sea el lunes, todo que el rato. El domingo, que da lo mismo. Todo el rato, todo el rato. Ay, pues la chica hasta me decía eso, lo de las quedadas y tal. Le dice, ahora me vendría, porque ahora pues he vuelto hace poco a Zaragoza y tal. Digo, sí, digo, yo de momento que amplíen aforo, yo vuelvo claro. a sacar la mesa fuera del mostrador y ya está. O la dejo aquí, me daría igual, o sea, porque al final las que venís sois de casa y podéis ver los escondrijos y los trapos sucios de la ovillería, ¿no? Pero que hay confianza. Pero es verdad que eso sí que lo he hecho mucho sí. de menos, el tener la mesa para mí sola, es, al principio, ahora ya lo llevo mejor, pero al principio era una bajona diaria, constante, o sea que... Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir y confiaremos en que se revierta la situación pronto, porque si no... Hombre, sí, yo quiero pensar que sí, que volveremos a quedar y volveremos a hacer estas cosas y yo que sé, sí. aunque sea, yo confío que este año para el día de tejer en público igual nos podamos juntar más de 5 personas o 6 que estuvimos el año pasado en la mesa, sí, aunque favor. Sea en el campito sentadas tejiendo o algo, pero que se pueda hacer algo un poco más. Sí, pues como bajasteis el año pasado claro. aquí al parque del canódromo, sí, aunque sí. sea, yo que sé, o... poder hacer algo. Fíjate que además es que el año pasado, bueno, año pasado, en 2018, que nos encontramos con sí. Ana de la Nica en Barcelona Nice, que dijimos, claro. mira, ¿no? para tejer en público. Yo estaba dispuesta juntas, a montar una jarana, bueno, ¿eh? Que de o hecho sea... ya lo habíamos... Claro, si es que era la idea de montar claro. algo súper guay entre todas, porque claro, Ana también tiene sí. sus clientas, también tiene sus grupitos... Y digamos, pues esto va a ser. Las tejedoras de Zaragoza unidas. Vamos a tener que pedir permiso sí, al sí. ayuntamiento. Claro, a tope, pero. Sí, esto va a ser, vamos, a manifestación. Todo. Hay que pedir permiso al gobierno civil, a la policía. Pero nada, pues no pudo ser y ya está. Esperaremos a que este año, de aquí eso. a junio, pues bueno, que sean, podamos ser 10, por ejemplo, en un banco del parque, yo qué sé. Eso te iba a decir, oye, y nos aquí, juntamos 100, pero en y... grupitos de 10 en 10. Claro. En grupitos de 10. Eso es, grupos y burbuja. Y cada uno en su grupo y ya está, y sin salir de su y a gritos, burbuja. Y fin. Que esto aquí en Zaragoza sí. se nos da muy chicas, bien. ¡Hola, qué estáis tejiendo! Sí. Pero es por la boira y el cierzo y esas cosas que nos obligan a hablar más alto. Es eso, totalmente. Madre mía. ¿Hasta dónde nos hemos ido? Que estábamos hablando del sorteo. Sí, fíjate, es que a mí me das carrete y yo ya sabes que porque no, hablábamos de las posibilidades de ganar, que en el sorteo en mi cuenta, en los dos casos entras en el sorteo por la compra del libro y claro, en mi caso
pues ya eran solo 25 y os voy a enseñar el paquetito que tenemos para sortear, que es este, que hace un ruido el plástico que me da mucha dentera. Sí, es horrible. Pero el paquetito está muy bien. Y además el tuyo creo que es parecido, sí, también, ¿no? O, bueno, similar. Sí, espera, que voy a desmontar el escaparate, vale, y vuelvo, ¿vale? Voy presentando yo el... voy presentando yo este. Pues en mi kit lo que tenemos es un cono del nuevo Eco Basic en color mostaza. Mostaza combinado con malva. O como un lila muy clarito, que queda muy chulo. Luego, si no, tenemos el merino color cascada o el merino en color mostaza. La idea es que, como se han quedado, porque ha sido un éxito rotundo, ya no queda merino como este, que es teñido por dingolondangos, pues hemos buscado colores que a lo mejor mezclados o usados así solos, pues que se podrían usar también. Por ejemplo, el del Eco Basic no es exactamente el mismo, pero bueno, se da un aire al jaspeado y tal. O si no, los merinos pues también quedan muy chulos. Y como al final esto tiene el diseño de falsos ochos, porque no son ochos de verdad. Aquí es que en la cámara se ve fatal, pero bueno. También con una lana de color sólido, creo que también podría quedar súper chulo. Y también porque además lo que es el diseño, yo creo que incluso se luciría mucho más. Sí. Así, a mí ya sabes que esa madeja, la verde, a mí me encantó desde el primer día que la vi, lo que pasa al final voló y me quedé sin, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero es verdad que incluso el diseño, que así ya se aprecia y es súper bonito, es otra cosa que hay en mi lista de las cosas que hacer cuando aprenda a tejer, pues eso. ¿Cuándo será? Cuando te termine de convencer, yo estoy ahí. Yo lo intento, pero no me lo pones fácil. Entonces, no, tú sigue creando cosas bonitas que algún día, alguna la tejeré. No sé cuándo ni el qué, pero yo algún día prometo, hoy me comprometo delante de nuestra audiencia a este es el, en el futuro. Cuello. No. Ahí se ve. Ahí sí. Ahí. Es que los ocho. Y la verdad es que el diseño de los ocho es súper bonito y con una lana lista, sí, puede quedar muy. Yo creo muy, que se puede lucir chulo, hasta más. Sí, pero así es tan bonito. Es que esa combinación de colores a mí. Esa y la gris. La gris con pintitas rosas, ¿verdad? Brutal, o sea. Sí. Bueno, tenía pintitas realmente tenía de muchos colores. Tenía turquesa, tenía morado, tenía amarillo. Era súper bonita. Sí, era muy chula. También voló. Dice Yolanda. Espera un segundo. Dice Yolanda, hay que hacer un taller ya. Yo pienso que hay que hacer un taller ya, lo llevábamos tiempo hablando, que a ver si podíamos hacer talleres en la tienda, pero es que con el aforo es absolutamente imposible. Claro. Yo creo que plantearé algún taller online, o sea, online, en Zoom o en Discord o como sea, y ya cuando se pueda, que se traslade a lo físico, porque yo creo que lo que todas queremos es poder juntarnos en persona, claro, pero también creo que seguimos queriendo hacer talleres, aunque no se pueda. Sí, totalmente. O sea, a mí la gente eso me pregunta, ¿no? Y talleres, digo, sí, pero los hago un poco pues a la carta. Claro. Ya lo sabes, que tú puedes venir el martes por la mañana, pues te lo preparo el martes, pero claro, puedes venir tú con otra persona más, no puede, porque el aforo de la tienda ahora mismo, claro, es de 4 personas. Entonces, hacer un taller para dos, pues sí, está bien, pero al final la gente más que por la labor en sí. Claro, por el estar con más personas. Genera, por tal. Exacto, entonces hay quien sí que los quiere, que aún así los quiere, pero hay mucha gente, claro, no, se acaba para venir yo sola. Es que es más una clase particular. Así que. Y yo, por ejemplo, en las clases particulares. Claro, entonces no se vende igual. Yo cuando estudiaba música, tanto de piano como de guitarra, en las clases particulares no me gustaban mucho, había como mucha presión de la profesora 100% centrada en mí, a ver qué hacía, que no sé qué, y cuando eran clases grupales. Es que es pues se diluía un poco más la atención. Más relajado también, claro. Sí, sí. Hombre, que aquí se supone que vienes a aprender, ¿no? Entonces tener a la profe para ti todo el tiempo tampoco está mal. También, pero también. Es verdad que llega un punto en que ya no, en 3 horas llega un punto que te quedas hasta sin conversación, que no sabes ni de qué hablar, o sea. Y mira que yo tengo palique, porque sí. Tengo palique, pero llega un momento que ya es como. Y más siendo gente que a lo mejor ni conoces, que no. O como tengas tengas dos talleres diferentes, se lo has contado toda a la primera y a la segunda ya no tienes nada que contarle. Claro. Que eso también pasa. Al final.
Sí, madre Es que a mía. mí eso me pasa cuando hago reconocimientos psicológicos, como tenga que ver a cuatro personas, al primero le he contado toda mi vida, al segundo ya un poquito menos, y ya con el cuarto ya parece que voy hasta a borde, porque no tengo nada que contarle. Buenos días. Sí, a Venga, ver, dime tu avergónzate. nombre. Venga, va, va, va. En Hasta fin, luego. eso, eso. También di que el cuarto ya lleva tanto tiempo Sí. esperando que tampoco quiere darme conversación, pero bueno. Pues ahora sí, enséñanos tu kit. Volviendo al Eso sorteo, es, porque nos vamos, os retomando. dais cuenta de cómo nos vamos, ¿eh? Pues Retomamos. mira, mi kit trae, no sé qué he hecho, espera, ahora, vale, sí. Mi kit trae, es que lleva mucho plastiquito, lleva Sí. una bobina de 500 gramos de Veggie Bull en color gardenia, de la Veggie Bull Petit, Sí. que es con la que he hecho la capita poncho. Lleva otra bobina de 500, es que no sé qué tal, aquí se ve un poco Sí. mejor, ¿no? Sí, un Refleja un poquillo mal poco, porque bueno. se refleja, pero bueno. Sí, Ahí se ve un poco el es un jaspeado entre el... combi Ahí. rosa, sí, es combinado malva y rosita. Es una Es muy combinación muy bonito. chula. Es como un rosa, es un rosa palo clarito y ese con tanto Claro. plastiquito Bueno, no pero sé si se es el ve. rosa Pero bueno, pues del me hice una eco idea. original, ¿no? Claro, Sí. sí, es ese rosita combinado con malva y luego un ovillito de lino flamé de Tres Cabos en Claro, color o malva sea, también, es lo que está se súper llama bien porque malva te vienen o tres gardenia, materiales diferentes malva. con los que hacer el poncho. ¿Y haces el poncho entero con un ovillo o necesitas más? Claro, a ver, con la bobina de Veggie sí, Guay. sale el poncho entero. Con el cono del Eco Basic, que es lo que quiero probar, a ver si sale o no sale, porque claro, son 700 metros solamente, entonces quiero eso, quiero probar a hacer una muestrita, aunque sea, por ver si sale o no sale y ya está. Con lino flamé, pues supongo que se necesitarán 3-4 ovillos, porque son de 200 Claro, los del gramos. lino son pequeñitos. Sí, entonces yo creo que eso, con 3 ovillos o 4, yo lo veo en plan para verano, con flecos, con lino flamé, ya sabes que yo soy muy fan del lino Sí. flamé y de los flecos, bueno, aquí a las pruebas me remito. Pero sí, yo creo que el lino flamé y con flecos puede quedar muy chula también. Así para el verano puede quedar muy guay. Así que bueno, a ver, ya os Muy bien. iré avanzando cosas. Conforme vaya haciendo pruebas, os iré Eso es. enseñando las Pero bueno, que de probaturas. todas formas que yo he dicho, aunque no dé con el lino entero para hacerlo, en el pack te viene la bobina, que sí que te lo haces entero, y aún así dos ovillos más de otro material para Te que te tejas sobra, lo que te dé la sí. gana. Lo que te dé la Absolutamente. gana, como si no queréis tejer la capa, ¿eh? También Mira, vale, o no, sea, yo decir, creo. no, que es que yo quiero la Veggie para tejerme el cuello de Virginia, Eso tampoco por te iba a vosotras, decir yo. que es Usas así, yo estoy aquí. la Veggie Petite. Para la capita boira, el merino para el cuello refugio y aún te queda un lino para que te tejas algo de verano, lo que tú quieras. Te queda el, sí, Pero claro. perfecto. Sí, No veo fisuras fantástico, en el no plan. se puede pedir más. ¿Qué te hace falta más? Pues Eso vienes aquí, es. te compras lo que necesites. Yo veo aquí, o sea, el lazo le falta esto. Yo lo veo súper redondo todo, Bueno, vamos. en el tuyo no lo sé. En mi caso, mi kit lleva lazo. O sea. Pues ya Sí, el está, mío está con también, lazo. sí, cierta opción, lacito mono. Ya está, con lazo y todo lo vendemos. Eso Lo es. damos que lo regalamos, muchachas. Darse prisa que Sí, quedan poquitos ya quedan números pocos. ya. Ya. Bueno, yo en mi caso son unidades limitadísimas porque yo tengo los que tengo y no tendré más. Esto es así. Sí, yo probablemente tampoco tengo los que tengo y de momento eso todavía queda Esto es alguno, así, así cosa que, que estar salvo que venga segura. alguien y me diga, oye, es que necesito 20 para todas las de mi pueblo, pues ahí encargamos, pero si no, los que Claro. hay son los que habrá y una vez se acaben, se acabaron. Sí, se acabaron. Eso es, Sí, eso sí. es. Pues muy bien, pues nada, hemos Un hablado, ratito más bueno, eso ¿no? Y le voy es. a coger al final el gusto yo a esto de los directos, ¿eh? Fíjate. Pero yo te monto todo lo del directo, que ya estamos haciendo aquí un máster en programas y demás historias. Ya ves. Sí. Bueno. Además, claro, ahí se nota entre nosotras el salto generacional que hay, que sois como Alberto y tú, sois súper tecnológicos, aparte de que os dedicáis a eso, pero claro, se nota una Pero barbaridad a mí me ha el transformado él, ¿eh? salto, el cambio entre Yo unos y no otros. era tecnológica. Sí, bueno, pero hombre, dos que duermen en el mismo colchón, amiga, al final todo se Pues que no teje, que pega. no teje, que no lo consigo Pues muy convencer. mal, Alberto, desde aquí hago un llamamiento. Teje, hagan Hagan chillo, para chis. llevarle la contraria si quieres. O sea,
No sé, si es por discutir, pues teja ganchillo, yo qué sé, pero téjete algo, Claro. ¿no? Alberto, Yo a mi hijo, primo lo he eso pillado pica, con ¿eh? De Westnitz, verdad. con el punto. Pues a algún diseñador tengo que encontrarle yo a él que le motive, a alguien que haga cosas nórdicas, Claro, así claro. minimalistas y tal, que le gustan a él. Claro. No quería un jersey, porque se lo teja. Claro. Ya está. ¿Quieres algo así? Pues téjetelo tú. Alberto con cariño, ¿eh? Sin acritud ni nada, pero Pobre, se ha sido pobre, que me estuvo enfadado, pidiendo pobrecito un mío. jersey y yo te hago un jersey. Te hago un jersey. Venga, voy a hacerle un jersey. No, pero se lo voy a diseñar. Y le diseñé un jersey. Claro que Y empecé sí. a hacer el jersey y ahí está el jersey. Que no se lo va a poner este invierno. Bueno. Pues ya le he dicho yo a Alberto con todas las cosas que van saliendo. Que oye, tremendamente agradecida y que siga así mucho tiempo más. Pero Pero si es que al no me da para tejerle. final, este invierno tampoco, si es que estamos saliendo muy poco, tampoco lo iba a No, lucir tampoco. igual. Es mejor que se quede para el invierno que viene, que se supone, esperemos que estaremos mejor, Eso. y lo va a lucir mucho más. Es que este invierno es que no te merecía la pena, No. Alberto. Mejor para 2022. Y invierno 2021-2022, mejor. Eso es, Y ya eso está. es. Lo está haciendo con los colores que ya estaban descatalogados este año, pues el que viene sean vintage. Igual vuelven, vete a saber, que ya sabes cómo es esto, que lo que hoy está de moda, mañana no, pasado mañana otra vez. O Yo sea, lo voy a llamar vete a así, el saber. jersey vintage. Jersey vintage, ya está. Y Jersey fin. eterno. Eso es. Ya está. Ay, Ay, madre. Dios Pues mío. nada, amiguita, te Muy dejo bien. que continúes con el directo. Igual me quedo de espectadora, si puedo, si no puedo. Muy Bueno, bien, es que muy tengo que bien. hacer cosillas, en realidad me quedaría, pero tengo que hacer cositas, Nada, nada, que no entonces. te entretenemos más. Nada, nada, mujer, encantada. Muchas gracias por la invitación. A ti por venir aquí a hacerme Y compañía un ya ratito. sabes que yo encantada. Además, eso al principio me da un poco de vergüencilla, pero bueno, ya es el segundo directo que hago. Así que ya lo siguiente, ya directamente me tiré en streaming o algo así. Pues Ya, de perdido ya al salido. final yo creo que con Bueno, esto esto. en realidad es un streaming, Claro. Pero yo pero creo que con raro. el confinamiento nos hemos acostumbrado a vernos la cara por los Zooms, los Skypes y tal, y al final un directo es bastante parecido. Sí, pero ya sabes que yo fotos mías, por ejemplo, en redes sociales apenas subo. O No. sea, No, no, doy no. un poco la cara, es verdad, y todo el mundo me dice, tenías que salir más, tienes que salir más, que al final, pues las caras venden, Sí. no sé, pero el poner cara a la gente, pues quieras que no, también desvirtualizas, no desvirtualizas, pero en cierto modo, pues te pones cara, ¿no? Claro. Pero, uf, que a mí me da mucha vergüencita esto, para que parezca que no. Yo creo que hablo tanto para Para evitar las evitar el vergüenzas. silencio. El Totalmente, silencio en los sí. directos impone un montón. Muy mal, muy mal. Bueno, pues nada, oye, Así te que invitamos nada, lo otro dicho. día a que vengas a contarnos Vale, otra sí. cosa, lo que se te Ahora que ya ocurra. sé cómo tengo que, dónde tengo que pinchar, dónde tengo que fincar todo, ahora ya cuando tú quieras. Eso es. Pues nada. Bueno, chicas, que vaya muy bien, muchas gracias. Y comprarme el libro a Virginia o a mí, ¿eh? Eso, No eso. vayáis a comprarlo ahora a ningún otro A sitio, por nadie más, favor. nadie más. Que hacemos envíos a domicilio además, o sea, Exacto, sí, recogida en todo. tienda, todo, maravilla, todo. Sí. Bueno, Bueno, que vaya muy un bien. besico, guapa. Chao, Chao. chao. Vale. Y cortó la llamada también, Adri. Correcto. De todo nos colgamos. Hasta luego. Chao. A ver. Cambio la cámara. Me quito el pinganillo. Que me duelen las orejas ya, ¿eh? El casco apretándome la oreja con los otros cascos. Bueno, pues ¿qué os ha parecido la versión de directo con... A ver, que ahora os mato con la música. ¿Qué os ha parecido directo con más personas? Yo creo que está guay el formato y que funciona bien el sistema, ¿no? Os dejo que me lo pongáis por el chat, pero no sé, a mí me ha gustado y así también son amenos los directos. Hoy no hemos hecho bordado, que había dicho que íbamos a hacer bordado, y ya con el ratito que queda os voy a terminar de contar alguna cosilla y dejamos el bordado para la semana que viene, ¿vale? Pues bueno. Ya sabéis, ya os lo hemos contado por activa y por pasiva, pero es que estamos muy orgullosas de nuestro libro. Además, pues eso, Casasol se ha portado muy bien con las dos y nos ha cedido
los lotes de material, que los sortearemos en cuanto ambas dos, en cuanto se agoten, las 25 primeros clientes en mi caso y los 30 en la suya, pues haremos el sorteo, ¿vale? Yo lo haré aquí, lo haré en directo, estaréis aquí conmigo para hacer el sorteo, porque es otra de las herramientas de StreamTools que permite hacer sorteos en los directos. Así que haremos ahí el sorteo para que lo veáis, aunque luego, pues evidentemente lo anunciaré por Instagram y demás. Y simplemente por decirlo, ya lo último que hablamos del libro, deciros que, pues eso, que también sigue a la venta en mi tienda online el libro anterior, que es el de 50 proyectos DIY, en el que en este caso sí que hay punto, ganchillo, macramé y bordado, así que hay proyectos realmente para todos los gustos, para todo el año. Hay de invierno, de verano, de decoración del hogar, hay amigurumis, prendas para bebés. Bueno, la verdad es que está súper completo y yo lo tengo también en la tienda en un pack, así que tenéis ahí en un pack 80 proyectazos que están muy 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 bien si andáis cortas de ideas, pues, o sea, cortas de referencias para tejer, pues aquí lo tenéis todo. Y eso es todo lo que os voy a contar del libro. No os doy más la murga. Me lo quito de aquí. Y nada, lo último que quería contaros es que, como ya sabéis, desde hace unas semanas en el canal de Discord, que también os animo a que os unáis si no sois aún miembros del canal, empezamos un call. Entonces, aunque esto también lo contaré en el siguiente podcast en vídeo, a vosotras que estáis ya viéndome, os lo cuento ya. Y es que he avanzado bastante con el proyecto. Y me está gustando un montón. Además, está siendo, por lo menos en mi opinión, está siendo un call muy chulo porque estáis participando pues bastante, cada una a medida de sus posibilidades, porque hay gente con exámenes y gente con sus vidas. Pero está muy guay porque nos hemos juntado a un grupito muy, muy chulo de tejedoras y os están quedando proyectos chulísimos, o sea, con unos colores maravillosos. Y no me acuerdo ahora con quién, pero hay con alguien más en el CAL que parece que estamos haciendo el mismo proyecto, siendo que la lana no tiene nada que ver. Pero bueno, mira, os enseño. Es el cuello terrazo, bueno, el terrazo neck, que es de Petit Knit. Y yo ya llevo toda la parte de atrás, ¿vale? Esto sería la espalda. Y por aquí vendría ya el delantero. Y una vez se teje las dos partes... ¡Ah, eres tú, Zuri! Eso. Es que te iba a decir a ti, pero no sabía si iba a meter la pata o qué. Eso, pues que ella le está quedando igual y las lanas no tienen nada que ver. Ahora se las enseño la mía. Y aquí ya iría el cuello de... El cuello, bueno, le llama, ellos en el patrón, me hace mucha gracia que en inglés por lo menos se llama turtleneck, es decir, cuello de tortuga, y nosotros le llamaríamos cuello cisne. Y me hace gracia. Entonces, veis que os lo enseñaba también antes en el libro, que están ahora súper de moda este tipo de prendas, que son cuellos con solapa para llevar los abrigos, para tapar el pecho y demás. Me gustan un montón. Y yo lo llevo tal que así. A ver este fin de si le puedo meter caña y avanzarlo, porque es que si no, lo voy a terminar cuando ya no haga calor, o sea, cuando ya no haga frío. Y lo estoy tejiendo con esta lana. Bueno, estoy mezclando dos hebras. Mirad, lo estoy haciendo por un lado con esta. Ahí. ¿Vale? Esta se llama Vidalana, que es de... Me vino en una cajita de Knit Crate. Y es Vidalana y el color, si no me equivoco, es Broken Stone, pero en mi... os pongo aquí la web para que vayáis a Ravelry, porque en Ravelry estoy poniendo toda la información de la información del proyecto, pero bueno, si no, en Discord también lo he debido de poner, o lo voy a poner. Y eso, y es lana Vidalana, que es un tejido tubular, como comentábamos antes con Adri del Maco. Ese es tubular, ¿veis? Que no es una fibra, es como si fuera un hilo tejido, un hilo trenzado. Y lo estoy combinando con el mohair, con el Indian Mohair de Casasol. ¿Vale? Entonces lo mezclaba así y entonces es como está quedando... Sí que se ve en la cámara, ¿veis? Que tiene como una nebulosa. Bueno, no sabía si se iba a combinar bien, porque como es tejido, es un hilo tubular, digo, uy, igual no se mezcla. ¿No? Igual se nota mucho el cambio de tejido, pero todo lo contrario, no se nota nada, porque como la lana ya se ve que tiene hilos trenzados, el mohair es como que se funde, y yo no lo veo, o sea,
en esta parte de punto jersey no lo veo. En la parte del elástico sí que hago un punto donde veo la fibra del mohair, pero lo demás es que no se ve. O sea, se ha fundido, es genial. Yo tenía mi reparo, pero es que quería aprovechar y usar lana que ya tenía por casa y no comprar más, porque intento gastar todo lo que tengo. Así que tenía que funcionar. Y si no funcionaba, pues así se iba a quedar. A ver qué decís. He visto en el libro que el que sale lleva unas cintas de cuero para unir delantero y trasero. Me ha gustado la idea, pero esas cintas, ¿dónde se podrían encontrar? A mí también me gustó la idea. Alberto lo vio y pensó que eso iba a ser incómodo de quitar, porque es verdad que como es... Bueno, como la parte de delante y la de atrás es punto, eso es bastante elástico, entonces igual te lo puedes poner y quitar como si fuera un jersey. Fíjate, yo creo, pero esto que te estoy diciendo me lo estoy inventando sobre la marcha, o sea, no tengo ninguna certeza, yo creo que son los mismos cierres, por ejemplo, que si hicieras una mochila o un bolso de estos de cuero, que tienen el cierre con trabilla normal. Yo creo que pueden ser las mismas. Porque al final esos son dos extremos que se cosen en el bolso de cuero. Entonces igual puede ser lo mismo. No lo sé. Si no... Es que no sé dónde se puede conseguir esto. Igual en alguna zapatería... O sea, zapatería del zapatero, del que repara los zapatos, porque a veces tienen cuero, tienen cosas de esas. Y si no... Igual, depende de lo manitas que seas, igual puedes destrozar un cinturón. Si lo cortas así por los extremos, por los lados, te quedas con lo que es la trabilla... Bueno, un cinturón no, dos cinturones. Te quedas con lo que es con la trabilla y ya está. A lo mejor le pones un poquito de pegamentito en el borde porque no se deshilache o se despelleje o lo que sea. Y ya está. No sé. Piensa que tampoco se va a ver un montón, es simplemente por comodidad de que no se vaya la solapa a ningún lado. Igual puedes comprar un cinturón tipo, yo qué sé, en Primark o en una cosa así y ya está. También se puede hacer de punto, pues también se puede hacer de punto. Yo más que de punto, porque el punto da muchísimo de sí, y igual lo haría de ganchillo o de macramé. Con un hilo que quede fino, ¿vale? Para que no queden nudacos, pero igual con un macramé o con un ganchillo, pues ahí puede quedar bien. Lo puedes hacer a lo mejor con ganchillo, con el punto deslizado, o sea, con el punto enano, ese tipo punto, ahí me saldrá. Sí, el punto enano, como el que hace Alie Maravillas mucho, ¿vale? Pues ahí se podría hacer también. De tunecino a ganchillo, claro, si es que yo de tunecino no manejo nada, 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 nada. Entonces, en mi biblioteca de recursos no cuento el tunecino, porque como no sé cómo se hace, a ver si aprendo, porque al final voy aprendiendo un poquito de todas las técnicas. Y me falta ese por aprender. Y bueno, pues eso era lo que quería enseñaros también, el cal que estamos haciendo, que si hay alguien que quiera empezar ahora el proyecto también puede, que no tenemos fecha ni de inicio ni de fin, o sea, el canal va a seguir abierto para todo el mundo que quiera poner ahí sus dudas o mostrar sus progresos y demás, pues ahí va a seguir, ¿vale? Voy a recoger esto por aquí y nada, 8 o 10 puntos y a tirar millas, correcto. Bueno, pues chicas, yo creo que estamos casi todas chicas aquí. yo creo que lo vamos a dejar por aquí, por hoy, ¿vale? Ya, es que creo que hemos estado tanto rato hablando que tampoco tiene ahora sentido ponernos con el bordado, porque entre que recordamos que es lo que hemos hecho, que me pongo, que empezamos a hacer algo, ya se me han hecho las 8 y no hacemos nada más. Entonces, pues nada, lo vamos a dejar por hoy. Nos vemos la semana que viene, creo que el jueves también, porque ahora los miércoles en principio tengo clase, que nos da Daniela Misnal, nos da clase a las embajadoras. Así que en principio pues los miércoles de momento no vamos a hacer directo, entonces lo pasaré a los jueves y mantenemos el uno solo, ¿vale? Este mes de marzo vamos a mantener un directo solo a la semana, porque es que no me da la vida para más.
De hecho, pues bueno, ya os lo iré contando, pero bueno, ya veis que llevamos 2 semanas también sin podcast de Emprendarte. Entonces, pues es básicamente por eso, que estoy haciendo muchos proyectos que son muy chulos y me quitan mucho tiempo. Entonces, pues no llego a todo. Pero bueno, en la medida de lo posible, siempre estaré por aquí, siempre estaré haciendo estas cosillas que me encantan y me anima mucho la conversación que me dais. Así que eso, nos vemos el jueves que viene, ¿vale? Que acabéis muy bien la semana, que tengáis un buen fin de semana y inicio, aunque estando jueves no mole hablar del lunes, que empecéis también muy bien la semana que viene. Un abrazo muy fuerte a todas. Chao.